el Ministerio de Defensa Nacional agradece la invitación a esta audiencia y señala que seguirá comprometido con la misión constitucional de la fuerza pública, encaminada a neutralizar a los diferentes agentes generadores de violencia en todo el territorio nacional, velando por que no se generen hechos victimizantes que conlleven al desplazamiento forzado de la población. Además de nuestra labor permanente por contrarrestar toda actividad criminal que atenta contra la seguridad de los colombianos y sus derechos, avanzamos en un trabajo interinstitucional para que, entre el conjunto de las entidades que hacemos parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en una articulación dentro del marco de competencia de cada una de ellas, se adopten las medidas para atender y prevenir el desplazamiento forzado. En este trabajo, y como lo ordena la ley, nuestras unidades militares y de policía en los municipios y departamentos trabajan de la mano con las autoridades territoriales, los representantes de las víctimas, las entidades de vigilancia y control como Procuraduría y Defensoría, para citar unas pocas, y los representantes y autorizados y autoridades de los grupos étnicos, evaluando las condiciones de seguridad dentro de uno de los tres grandes principios para adelantar las actividades propias de un retorno o reubicación según el caso. Tenemos entonces que para el 2017 y lo que transcurre el año 2018 se han gestionado apreciaciones de seguridad para 851 municipios en todo el país. También es de señalar que el Ministerio de Defensa ha liderado estrategias para la definición oportuna de la situación militar de las víctimas. Trabajo efectuado en coordinación con la unidad de víctimas, lo cual ha contribuido a hacer más accesible esta medida de satisfacción a la población que la requiere. En los últimos 4 años se han expedido alrededor de 67.498 libretas militares a víctimas. El Ministerio de Defensa Nacional tomará atenta nota de lo que disponga esta honorable corporación para contribuir, como se ha venido haciendo, al goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Quiero referirme muy puntualmente a la situación de Nariño. El departamento de Nariño es el departamento que en el país tiene mayor área sembrada en cultivos de coca, en un número cercano a las 50.000 hectáreas. Desde hace algunos tiempo se encuentra una situación de criminalidad, a decir verdad, preocupante. La tasa de homicidios para los últimos 12 meses en la ciudad de Tumaco es del 131.9 por cada 100.000 habitantes, comparado con un total nacional de 25.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero desde el 7 de agosto y hasta el 22 de noviembre, es decir, en el tiempo de gobierno del presidente Iván Duque, hemos reducido los homicidios en Tumaco comparado con el año inmediatamente anterior en un 9%, y la extorsión la hemos reducido en un 43%, aunque somos conscientes de que hay una subdenuncia y que las personas no lo están haciendo como debería ser su obligación, que el hurto a residencias ha disminuido un 17%, que el hurto a comercio ha disminuido un 8%, que el hurto a automotores ha disminuido en un 50%, y que el hurto de motocicletas se ha incrementado en un 5%. Estas son las cifras más representativas de San Andrés de Tumaco, que es la población que más preocupación nos genera dentro del departamento, sin que nos olvidemos de otras muchas donde estamos haciendo un trabajo, a decir verdad, bastante importante. Sobre Nariño hay varias operaciones militares. Está en primer lugar la operación Atlas. Esa operación Atlas está reforzada y apoyada por dos fuerzas de tarea. De un lado, la fuerza de tarea Hércules, a la cual se refirió el señor gobernador, y la fuerza de despliegue rápido Fudra 2. Entre ellas, puedo informar a la
Honorable Corte Constitucional, que tenemos 11.217 integrantes para tratar de buscar el control territorial. Pero obviamente que la problemática no es una problemática sencilla. Con esto termino mi intervención, no sin antes darles las gracias por la oportunidad de habernos escuchado. Muchas gracias.